Hola Diego, buenas noches. Un gusto estar acá compartiendo este espacio, inaugurando este espacio para, bueno, compartir con toda la comunidad de Radio Voz la vivencia que hemos tenido tan grata en el Festival Internacional de Danza el pasado fin de semana. Sí, salimos el jueves cerca de las 11 de la noche, un contingente con 60 personas, 35 alumnos y 25 acompañantes. Partimos para el rumbo a Termas Riondo, tuvimos unas paradas para, bueno, para comprar algo para comer, para ir al baño y esas cosas, y seguimos el viaje con mucha algarabía, viste, al principio todos los jóvenes que llegábamos muy contentos, que se daban guitarra, así que se había armado la guitarreada arriba del colectivo. ¿Todos los años se hace esto en Termas del Río? Todos los años, hace 11 años que se hace. Es la primera vez. Ya el año pasado Daniel me había comentado algo y bueno, este año sí ya lo pudimos concretar. Así que él tiene Daniel de Aspasuma, la academia que organizó esto en Termas, una academia de 20 años de trabajo, y bueno, este es su vigésimo décimo primer festival. Sí, eso fue muy enriquecedor. Vos sabés que apenas nos bajamos dejamos las cosas en el hotel, nos fuimos a acreditar. Es increíble lo que genera el intercambio cultural, más que nada los niños, porque cuando con Mariela estábamos en el tema de acreditaciones, nuestros niños nos damos vuelta, estaban charlando con los alumnos de Perú, con alumnos de Bolivia, después con alumnos de Brasil. Ya ellos habían generado el intercambio, ya se estaban sacando fotos, estaban intercambiando información, y eso es muy enriquecedor para los jóvenes y para los niños, poder ver que en América Latina hay otras realidades, otra forma de expresarse a través de la danza, de las costumbres, de su folclore, y unir eso, porque eso, para mí, la cultura, la meta de la cultura es eso, unir a los pueblos, no dividir, que por ahí en el fútbol hay muchas divisiones, muchas competencias. La cultura no, la cultura une, y en pos de la paz. Y eso es algo, un mensaje muy lindo que nos dejó este festival. Sí, el encuentro era no competitivo, que eso también estuvo muy bueno, porque bueno, Mariela, ella ha estado en competencia, Mariela, una reconocida profesora y una eximia bailarina que ha estado en su momento en los grandes escenarios de Cosquín, de Jesús María, y ha ganado premios también, ¿no?, a nivel nacional. Ella ha tomado la posta de la no competencia, por lo menos por ahora, y enriquecer, compartir, vivenciar, crear lazos. Sí había un reconocimiento para la delegación que más voto tuviera por el público, que todavía no sabemos quién fue, porque como nos tuvimos que venir antes, porque los chicos iban a compartir otra vivencia, otra experiencia, nos vinimos un poco antes de que finalizara. Sí, hemos viajado más que nada acá en Córdoba, no hemos salido de la provincia, ¿no? Porque somos muy nuevitos. Nosotros hace 3 años recién que estamos trabajando con la danza. Han pasado otros profesores que han dejado una linda semilla, unos lindos recuerdos, y este año tomó la posta Mariela Castro, y bueno, y le inyectó mucha adrenalina, mucho entusiasmo, mucha pasión a todo el grupo, y pudo materializar sueños que yo traía, cierto, en mi mochila de expectativas, los pudo materializar ella. Yo veo que Tierra Danza ha abierto un concepto de la danza folclórica, más que nada con los jóvenes. Hoy tenemos un grupo de 30 jóvenes y de más o menos unos 15 niños. Y lo que veo es esa algarabía, ese entusiasmo, esa pasión. Mariela les enseña a bailar con el alma
y para ellos. Entonces, esa comunión entre el cuerpo y el alma que yo veo en los chicos manifestarse cuando bailan es algo muy emotivo, muy, no sé, satisfactorio verlos a ellos así, que de pronto uno dice el folclore es cosa de viejo, es cosa de antes, y bueno, Mariela le propone, cierto, una coreografía y una puesta en escena a la medida de lo que son los tiempos actuales, ¿cierto? Sí. Sí, sí, tenemos también el grupo de adultos, que el grupo de adultos trabaja con coreografías y con expresiones artísticas de acorde, cierto, a sus posibilidades físicas, y Mariela, ella adecua todo el contenido. Entonces, con los jóvenes trabaja de un modo más de proyección, de crear coreografías, con los niños trabaja desde el juego. Desde el juego trabaja, entonces desde el divertimiento, y con nosotros los adultos que ya, viste, nos cuesta aprender cosas nuevas, trabajamos desde lo que podemos físicamente y jugando también, disfrutando el ensayo, el escenario, con propuestas quizás un poco más tranquilas, ¿no? Desde lo tradicional, que también está buenísimo porque de ahí viene todo, digamos, la raíz es la tradición. Bueno, justamente me traes a colación este tema y tengo que agradecer al DESA Fútbol Club, que ayer cumplió su aniversario de vida, ¿cierto? El club más viejo que tenemos, más antiguo de General DESA, que ha albergado altas jornadas de fiesta, de actos, de reuniones sociales. Hace 3 años me acerqué a la comisión con la inquietud esta de tener otra propuesta folclórica para General DESA, donde, bueno, en ese momento estaba Raúl Herrera, y sí, nos abrieron las puertas y los brazos, y nos recibieron y nos cedieron el espacio, ese club, ese salón grandísimo, fue cedido 2 años por ellos, sin cargo, igual que el salón para eventos. Entonces, eso, o sea, no tiene precio, porque conseguir un salón de esa característica y el apoyo de una de las instituciones más antiguas y más serias de nuestra ciudad, eso fue como, no sé, un puntapié para empezar con todo este sueño, ¿no? ¿Después de este evento han conseguido un contacto, han hecho agenda, alguna actividad, volver de vuelta en alguna fecha del año? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, han quedado alumnos que no han podido viajar y que así que vamos a renovar esta expectativa, ¿no? Para ellos se han abierto, el abanico es muy amplio. Hemos recibido invitaciones de muchos países de Latinoamérica, Brasil, Paraguay, en Paraguay en un festival internacional muy grande que solo van por selección los que participan de un como un pre-Cosquín. Supongamos, un festival como de Cosquín, de ese nivel. Nos invitaron a Perú, a la Amazonia, ellos le llaman así, a la Amazona, le llaman Amazonía, a la zona, también a festivales. Nos han invitado a Bolivia, nos han invitado otros grupos folclóricos acá de nuestra provincia, en los cuales hemos visto unos trabajos excelentes. Desde Santiago del Estero, otros grupos también nos han invitado a participar. Entonces, hay mucho, mucho por vincular y por compartir. Ahora, bueno, hay que sentarse con Mariela y definir para el año que viene, porque todo no podemos, quisiéramos ir a todos los lados. Pero bueno, auguramos muchos años para Tierra Danza y pensamos que en todos esos años vamos a ir cumpliendo cada uno de los sueños. Sí, ahora justamente estamos proyectando para la semana del Día de la Tradición, volver a recuperar nuestras raíces, nuestros valores, nuestras costumbres, modismo, a través de una jornada
que la estamos armando, así que no quiero contar mucho hasta que la terminemos de armar, pero va a ser una jornada donde incluyamos a las familias y a la comunidad, a nuestros niños, en donde podamos compartir cosas que pensamos que por ahí eran de antes y siguen vigentes. Más que nada, compartir valores y transmitir valores. Ese es nuestro mensaje con el Semana de Tradición. Y después tenemos en diciembre una propuesta que para Mariel es un sueño, relacionada a la Navidad y a todos los festejos, ¿cierto? Así que bueno, también la estamos definiendo. Esperamos que se dé y si no, bueno, va a ser un proyecto para el próximo año. Y terminar haciendo el cierre en el Culturizarte, mostrando todo lo que hemos preparado, lo que hemos armado este año. Y a fin de año sí, despedimos junto un almuerzo con la familia. El Desafío Club también nos ha cedido sus instalaciones en el Quincho para compartir con la familia una despedida de año, la pileta, bailar con toda la familia y bueno, y entregar diplomas y esas cosas. Bueno, Tierra Danza, a diferencia de otras academias de danza o de formación artística, tiene la posibilidad de inscripciones permanentes, inscripciones abiertas todo el año. Cualquier miércoles desde las 6 de la tarde, Mariela se encuentra ahí en el planta alta del Desafío Club, los va a recibir, les va a informar en qué hora le pueden asistir y bueno, pueden sumarse. Nosotros le proponemos un lugar de encuentro, de intercambio, de amistad y de aprendizaje, de conectarnos con nuestra alma y nuestro cuerpo y dejarla volar. Les proponemos eso y volver a nuestras raíces, que es tan importante para saber quiénes somos hoy como comunidad, como nación. Gracias a vos, Diego, por todo. Gracias a tu audiencia que siempre acompaña también. Y bueno, sean todos bienvenidos a la comunidad de Tierra Danza.